me agarraron como las damas aquí arreglándome el cabello. Y pues bueno, el día de hoy, en este bonito programa dedicado de todo corazón para todos los niños que nos están sintonizando en su casita, el día de hoy tenemos la entrevista Un Día Con, y espero que les guste. ¡Vámonos! Es la entrevista. ¡Ah! Hola, maestra. Buenos días. Buenos días, papá. Gracias, maestra. Ok. ¿Qué cree, maestra? No hice la tarea. ¿Cómo que no hiciste la tarea? Tuve un show, maestra. Tuve que ir a divertir a unos niños. Pero, a ver, maestra, ¿ahora qué ejercicio vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver si se han estudiado. A ver, Zapatín, ¿cuánto es 2 por 1? Esa sí me la sé, maestra. 2 por 1 es oferta, maestra, oferta. ¿Cómo oferta, Zapatín? No. ¿No? No, a ver. Entonces, ¿cuánto es 2 por 1, maestra? Si no es oferta, ¿cuánto es? 2 por 1 es 2. ¡Ah, maestra! Ok. A ver, la siguiente, maestra. Vamos a ver. Entonces, bueno, esa no te la supiste, pero entonces, ¿cuál es la mitad de 1? La mitad de 1, maestra, pues es el ombligo, maestra. La mitad de 1. ¿Cuál es el ombligo? No, no, estudiando. La mitad de 1 es el ombligo. Ah, ok, maestra. A ver, vamos a ver si esta sí te la sabes. ¿Cuánto es 3 más 3? 8, maestra. ¿Cómo? Sí, mire. Mire, te voy a explicar por qué es 8, maestra. 3 más otros 3 es 8, maestra, ¿ya ves? No, es 8 más 3 no es 8. ¿No? 3 más 3 es 6. Ah, ok, maestra. Pues bien, 2 por 1, 2, la mitad de 1, 5.5. Y 3 más 3 son 6. Muy bien, maestra, lo voy a apuntar. Muchas gracias. ¿Ya me puedo ir al recreo, maestra? No, hasta que termine. ¿No? Ah, ok. ¡Sí se puede! ¡Sí! ¡Sí se puede! 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 Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy estamos en la entrevista Un Día Con, estamos con una maestra que el día de hoy nos hizo el favor de invitarnos. Si escuchan el escándalo a la bruca es porque los pequeñitos salieron al recreo y estamos en el jardín de niños Valentín Gómez Farías y estamos con la maestra Heréndira Salvador. ¡Ah! Hola, maestra, buenos días. Y pues bueno, ya le dije que es su nombre, ¿verdad, Heréndira? Pero el día de hoy queremos saber algo más especial sobre su trabajo, y todo el ambiente bonito que lleva con los niños. A ver, lo primero, lo principal, lo importante, ¿cuál es la profesión que estudió para que venga a dar clases? Soy licenciada en educación preescolar, estudié en la Normal Valle del Mezquital. Ahí está, licenciada en educación, y pues bueno, a ver, ¿cuántos años lleva aquí en este jardín? Bueno, apenas en este curso inicié aquí porque vine a hacer mis prácticas. Y bueno, ahorita estoy como apoyo de la educadora Sonia, ya que ella por cuestiones de salud, pues no está con ella. Ah, ok, ya está de apoyo. Pues bueno, algo muy padre que yo quiero saber. ¿Cuál es la satisfacción que tiene al trabajar con niños? Porque bueno, yo la verdad es que como payasito pues tenemos grandes satisfacciones, ¿no? Al ver reír a los niños. Pero usted como maestra, aparte de enseñarles y educarlos, ¿cuál es esa satisfacción que se puede llevar? Bueno, lo principal es enseñarles de una manera a través del juego, que como lo comentábamos con otras educadoras, pues eso ya se ha perdido. A los niños ahora los enseñan a hacer planas y todo eso, entonces ahora el único, lo que nosotros queremos y hacemos es enseñarles a través del juego, y bueno, ellos se divierten como la actividad que realizamos hoy, entonces eso es un aprendizaje significativo para ellos. Ahí está, sí, eso es muy importante, a través de los juegos, los niños están muy involucrados con los juegos, y eso es súper importante, y qué bonita forma de enseñar, de aprender, y pues bueno, esa es la satisfacción, ¿verdad? Y
también tiene niños, ¿no? Me imagino que tiene. Y a ver, cuéntenos, a ver cómo le hace, porque con... Sí, la verdad es que yo también soy un poquito impaciente con mis hijos, y ahora imagínense tener ahí tantos, veintitantos niños en un salón. ¿Qué se necesita para tenerlos controlados, maestro? Bueno, lo que yo siempre he dicho es que los niños son muy inteligentes y nos toman la medida. Entonces, hay que enseñarles a los niños a educarlos con valores, y lo principal es el respeto. Entonces, no siempre mostrar a lo mejor una cara de enojo, sino darles a saber cuando hacen algo bien, felicitarlos, pero cuando hacen algo mal, también enseñarles que eso no estuvo bien y que ellos se den cuenta. Porque si para todo nos reímos, entonces ellos saben que fue gracioso y lo vuelven a repetir. Así es, se la llevan a juego, ¿no? Y ya no nos hacen caso. Pues muchas gracias. Algo que quiera agregar, un saludo. Acuérdense que estamos en el programa, el show del mundo mágico y mágico cómico musical de Zapatín. Y pues a ver, un saludo que quiera agregar, o algo que quiera mencionar, o ya se viene fin de año. Acuérdese que para sus amistades, no sé, un saludo que quiera agregar. Bueno, el saludo sería para la maestra Sonia. Esperamos que su hijo se recupere pronto y que vuelva a estar aquí con nosotros. Ahí está, para la maestra Sonia, que se recupere pronto su pequeño. Y pues ya recuerde, maestra, que la estamos esperando aquí, ¿sale? Con los brazos abiertos. Bueno, pues esta fue la entrevista un día con... Y ella es la maestra... Eréndira. Y pues muchas gracias y chao, hasta la próxima. Mm-hmm.